Ustedes, Argentina y Sudamérica Pole Championship 2014. Just
sabemos que se viven muchos nervios detrás de escena, así como también los que vienen a acompañar, papá, mamá, hermanos, todos también los nervios. ¿Están nerviosos algunos? ¿Un poquito? Pero se disfruta, por eso han llegado hasta aquí. Alentar todos con fuerte aplauso. En minutos ya vamos a estar teniendo los primeros números de esta gran final de este campeonato argentino y sudamericano de Pol Championship 2014, en su séptima edición. Nos encontramos nuevamente aquí en este Paseo La Plaza, en este Teatro de Avenida Corrientes, con esta gran apertura. Muchas gracias a todos. Felicitaciones por haber llegado a esta gran final y a prepararse para los primeros números. Este certamen, les cuento, tiene el agrado de tener el aval de organizaciones y asociaciones internacionales, y vamos a nombrar algunas porque son muy importantes realmente, como International Pole Dance Fitness Association, responsable de la realización de IPC International Pole Championship, como una de ellas. Y vamos a continuación, a presentar a una de las personas realmente muy importantes para que se lleve a cabo esta competencia, a la organizadora de este certamen. Con ustedes, a la señora Mara Lataza Salog. Un fuerte aplauso para Mara, que llega también al escenario. Lo de muy importante lo agregó ella, no estaba escrito, les prometo. Nada, quiero agradecer, la verdad es una emoción para mí estar dando inicio a la séptima edición de esta competencia este año con 350 atletas, de los cuales llegaron solo 115. La verdad es un placer enorme poder año a año que esta actividad vaya creciendo, llevarla a lo más alto en la parte artística, en la parte deportiva. Es exactamente lo mismo, es pole y es lo que queremos y amamos todos. Así que bueno, gracias a los países que siguen viniendo, Brasil, Chile, que los chilenos se pasaron todos a la final, fue increíble. Las chicas de Venezuela que están tan lejos y hacen el esfuerzo de llegar hasta acá, Ecuador, las chicas de Perú con ese nivel técnico tan alto que cada año nos sorprende. Muchas gracias a todos ellos por estar acá con nosotros. Hoy vamos a elegir a los representantes argentinos y sudamericanos para el próximo mundial. Y esta es la primera vez que una organización tan importante como es Pole Ranking a nivel mundial, los que estamos en el pole entendemos qué significa Pole Ranking, es un medio que emite y transmite simplemente a los mejores del mundo, transmite solamente mundiales. Es la primera vez que Pole Ranking está transmitiendo una competencia regional en Latinoamérica. Estamos saliendo en vivo para Pole Ranking. Todo el mundo hoy va a conocer los atletas. Tenemos más de 25.000 personas conectadas mirando este certamen, conociendo a cada uno de los chicos de Argentina, de Brasil, de Chile. 25.000 personas hoy van a ver los atletas de Sudamérica. Realmente estamos muy, muy felices. Y bueno, y ahora queremos presentar a lo que es como la frutilla de la torta de todos los años, que es nuestro jurado. Tratamos con mucho esfuerzo de poder traer gente nacional que pueda evaluar y elegir quiénes van a ser los representantes. Esta organización, los chicos hoy no lo saben, y lo hacemos con mucho esfuerzo, por eso no los comunicamos. Esta organización va a pagar los pasajes al mundial de los ganadores de la categoría Elite.